Yo soy María. Marbeli es mi hija. Mi hija de 13 años. Y ha sido mi apoyo. Mi manera de decir, yo tengo que salir adelante porque es mi hija. Siempre hemos sido muy unidas. Para todo, todo. Bueno, para poder llegar acá, eso pasamos muchas cosas. Tuvimos que pasar un puente, un río, donde está caído todavía, donde el agua le llega a uno a la cadera, donde el río casi me lleva. Yo ahí me jugué la vida de mi bebé, hasta de mi hija, para poder pasar. Demasiado fuerte. Después que yo pasé ese río y caminé desde las 11 hasta las 6 de la tarde, era llore que llore. Eso es una experiencia muy dura. Sobre todo, dormir en la calle, con frío, no tener algo, ni una colchoneta, nada. Solamente una sabanita que nos ropaba. Porque ya estaba angustiada, ya no aguantaba más mi cuerpo. No cayó madre palo de agua. Horrible. Venían un grupo de 6 personas. Cuando llegamos aquí, todos se abrieron. Porque uno el caminante, bueno, uno corre mucho peligro. ¿Ustedes a qué lugar de Colombia se dirigen? Prado, Tolima. ¿Cómo se llama la persona que te espera? Luis Alberto. ¿De qué parte de Venezuela vienen? Barinas. Vamos a proceder a hacerte el registro. Entonces, quedarías tú como la titular de la tarjeta para que entiendas de qué la tarjeta nosotros la vamos a casar con tu huella dactilar. Entonces, eso no lo va a poder usar más nadie. Todos tenemos derechos, sí, es verdad. Todo el venezolano tiene derecho, todo el ser humano tenemos derecho. Pero hay partes donde a nosotros no nos dan esos derechos. Gracias a Dios yo he corrido con suerte, que nunca me ha pasado cosas así. ¿Qué tienes en mente para comprar? No, una chancletica para la niña, sí. Una para mí, ya esta me queda muy apretada, uh-huh. Una ropa interior. Eso. Y unos abriguitos, ¿verdad, no. Negra? Bueno, de aquí llegamos a Variedades Frochi. Ay, tan bonito ese azul y esa. ¿Qué tal es eso? ¿Qué la pueden ver? Mami, mírate una. Mírate esta. Mírate esta. ¿Te quedan grandes? ¿Te quedan pequeñas? ¿Te quedan bien? Quedan grandes. Mejor que te queden grandes. Si no, que este es 39-40. Si me quedan. ¿Estas sí, mami? Las dos. ¿Las dos? No. Mami, ¿vas a comprar un conjunto para la bebé? ¿Un conjunto para bebé? Mira, este de adelante. El rosadito. Ah. Es tan coqueto, ya tiene la primera muda. El rosadito, ¿sí? Listo, mami. Tu recibito y ya le empacó. Una pregunta, ¿qué me recomienda usted para la fiebre? Que tengo días con fiebre. Y estoy en el estado. Doble, solamente puede tomar doble, está la mitofen. ¿Tiene fiebre también, dolor? Yo también soy venezolano y el hecho de tener a mi hijo y yo solo por allá, entonces esa es una de las partes también por la que me identifico muchísimo contigo, me identifico muchísimo con tu esposo, de que yo sé que no ha sido fácil de él seguir trabajando por allá y tenerte en Venezuela, y puedo brindarle esa oportunidad también a ustedes de que no pasen las penurias que otros caminantes han tenido que pasar en todas las carreteras de Colombia y de Sudamérica. Entonces, María, muchísimo gusto haberte conocido. Todo un placer. Luciana, yo quiero regalarle muchísima esperanza en el camino que está por venir para ustedes tres y el resto de tu familia que te espera en Prado, Tolima. Son miles de historias juntas en una sola. Muchas familias durmiendo a la orilla de la vía, a la intemperie total, y con hambre también.
Y lo tengo muy claro porque yo pasé hace ya casi 6 años por acá. No estaba a este punto. Recuerdo que llegamos a la parada y bueno, no sabíamos a dónde íbamos. Hay una historia de una mujer embarazada que prácticamente estaba dando a luz allí, aquí en la ruta, en la vía. Y yo recuerdo que luché y busqué una ambulancia y llegando a Cúcuta dio a luz y al niño le colocaron el nombre mío, Ronald. Los carros nos pasaban muy, muy de cerca, ¿sí? No teníamos dónde resguardarnos. Sí, de verdad fue muy fuerte. Y también comenzamos con una ollita. Hoy en día, pues ya tenemos un punto como yo lo soñaba. El mensaje no es que, ay no, vamos a salir porque allá está el apoyo. Y allá no da, no, jamás. Solamente que recapacite y piense las cosas para que vean que no es fácil. Cada persona que quiera migrar, piense 1000 veces de hacerlo. Bueno, María, no es fácil cuando no tenemos en quién contar. En un país distinto, un país al que pues no conocemos, ¿sí? Entonces, lucha por tu familia, por los sueños que tengas. Fuerza. Ten la fortaleza que nunca jamás pensaste tener. Cree y ten la seguridad que estás haciendo lo mejor para tu bebé. Algún día, María, volveremos a nuestra tierra. Bueno, yo nunca me imaginé eso. Que había otras personas que me dieran ánimos, me dieran apoyo. Y nunca me iré a olvidar de sus consejos. Y así como dijo él, algún día volvemos a nuestra tierra. Algún día la volvemos. Tengo un hermano que tengo más de 4 años que no lo veo. Afuera del país. Una hermana también. Eso a mí me hace mucha falta. Ser unido como éramos antes. Las estábamos cuidando desde la distancia. ¡Ay, qué bueno! Ven, te ayudamos por aquí a instalar esto. Mami, ¿qué vas a elegir? Coche. Yo también, un coche. ¿Quieres lomo de cerdo? Dos. Dos lomos de cerdo. Van a tomar caldito de costilla, caldo de pollo. Caldo de pollo. Ok, ¿y durante el recorrido de pronto les dieron alguna palabra o algo? Muchas palabras muy lindas, porque me doy cuenta que hay personas que creen en mí. Son palabras que a uno le queda para toda la vida. Es verdad. Nosotros nos enteramos desde Cúcuta, pues cuando ya ustedes habían llegado y demás. Entonces, la palabra que yo les doy es la unión. ¿Listo? La unión familiar. Parece lindo que vaya mamá, hija y pues obviamente tu embarazo y que vayan a conectar con tu pareja. Entonces yo te doy la unión, listo, la unión familiar. Eso yo lo recibo con mucho amor y cariño. Unos chitos y una mantecada pequeña. Regualos tu huellita, por favor. Qué sí, precio me tienen los testeros. Muchísimas gracias. A ustedes, que les vaya bien. Soy una tortolita. Les cuento que hasta aquí ya nosotros las podemos acompañar. Estamos muy felices de haberlas conocido y pues que tengan un muy buen viaje. A todas esas lindas personas que se ha parado, darle una palabrita a la niña y ella le da la palabra que Dios me lo bendiga todo el tiempo y me le dé salud, vida, fortaleza y que sigan así. Yo me imagino el futuro de Luciana, de mi hija, maravilloso. Porque va a estar alrededor de su padre, de su hermana y de su madre y mucha gente que la espera. Entonces va a tener mucho amor y cariño.